Dicen que la política de Pedro Sánchez, quien la marca, es este hombre, Iván Redondo. Es el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Nacido en San Sebastián en 1981, tiene 40 años, se licenció en Humanidades y Comunicación en la Universidad de Deusto y fue asesor de campaña de dirigentes del PP, como Xavier García Albiol, José Antonio Monago y Antonio Basagoiti. Empezó a trabajar para Pedro Sánchez en 2017, preparándole para las primarias que le llevarían a la dirección del PSOE. Fue el ideólogo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y desde entonces no hay decisión de Pedro Sánchez que no pase por la estrategia de su spin doctor. Los asesores políticos, los jefes de gabinete, suelen permanecer en la sombra. Aconsejan a su jefe y dejan que sea él quien se lleve el protagonismo. Pero la figura de Iván Redondo ha trascendido a esa realidad. Es un personaje famoso y hasta ha captado la atención de los focos y las cámaras compareciendo en público para decir que por Pedro Sánchez estaría dispuesto a tirarse por un barranco. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final con el presidente Pedro Sánchez. Pero ¿quién es realmente Iván Redondo? El periodista Graciano Palomo acaba de publicar en la esfera de los libros Iván Redondo, El manipulador de emociones. Es la primera biografía sobre el gurú de la Moncloa. Trabajador, madrugador, ambicioso, poco impresionado por la ética, dicen de él que es el otro presidente y ha convertido a su cliente Sánchez en una especie de jefe de Estado. Don Graciano, ¿le ha costado a usted mucho investigar los entresijos de este oscuro y misterioso personaje? Pues mire, este es mi decimosexto sexto libro, ¿eh? con lo cual ya, como si usted me lo permite, y como me van a entender mis paisanos de la Ribera del Duero, tengo el culo pelado ya de esto. Y, <laughs> y, mm, mm, eh, eh, sí no, sí, eh, pero no. Eh, porque... Cuando uno siembra cadáveres y no los rematas siempre salen, ¿no? Aunque curiosamente estoy consiguiendo más información ahora que ha salido, que ha sido un bombazo del punto de vista mediático que claro, aún me llegan todos los días. Incluso eh, me, me, es, está siendo una de mis fuentes nada menos que, que el jefe de la oposición. Mire usted, ¿qué le parece? Pues tendrá usted que hacer una segunda entrega para eh, no no, pero claro. Ahora cuando el nombre de ministro hago una segunda entrega. Eh, no sé si me va. El señor Bárcenas tiene algún papel todavía que no ha tal, pero desde, si está, no sé si está ya en libertad o en la cárcel. Luis, mándame algún papel, que los tienes. Eh, bueno, usted revela. El sí, pero, pero Iba en Redondo cobró más de 200.000 euros de Bárcenas cuando trabajaba para algunos dirigentes del PP. No es solo eso, porque algún, ahora que ha encargado a un geógrafo que desautorice mi libro, una geógrafa perfectamente descriptible, porque encima le pasa a clientes, porque tiene una agencia de comunicación, eh, que no voy a citar por yo por, por, soy un tío elegante, eh, un tío un burgalés, como Dios manda, castellano. Bueno, mire, eh, no, o sea, ¿en qué país del mundo libre se mantendría en su puesto un tipo que idea convence a Sánchez que no estaba convencido de que presente una moción de censura contra el presidente Rajoy? Lo ejecute porque él es el que convence, y por cierto, hablando en Euskera, en un hotel muy cerca que hay en el Congreso, elvira lo sabe, tal o sea, Vincent, convence al PNV de que presente la, de que vote a favor de la moción de censura, que fueron los guillotinadores, ¿Y por qué lo presentó? Pues porque según una sentencia, en los cinco párrafos fake, en los papeles de Bárcenas, se acusaba al PP de estar de, de corrupto, etc. Y oiga. Si la, la corrupción viene por los papeles de Bárcenas, que, por cierto, corrupción que existió, para que nadie me, me levante las faldas. Y, y resulta él, que él se beneficiaba de eso. Él no son los que se beneficiaba en cabeza la lista de pagos de Bárcenas en el 2009. Por encima de Mariado Rajoy y la secretaria general. Ahí está en el libro. Compré en el libro y pueden ver, aunque no lo crea Y resulta que es el que los... Decapita y sigue en su puesto, pero ¿esto qué es? ¿Saigón? Es decir, es una cosa realmente asombrosa. Después, el alma del Pano realmente lleva la venganza dentro contra el Partido Popular, porque un señor que no le gustó su campaña de Albiol, que era un, cuando lo hizo ultraderechista y xenófoba, que él es el que hizo los vídeos, y entonces se llamaba Jorge Moragas, hoy embajador en Filipinas, hay que trabajar un poco, embajador. Y, y cuando éste pretendió incorporarse en las elecciones del 2008 y del 2009, ese pago corresponde a las elecciones del 2008, que no he podido sustanciar su trabajo. No hizo el trabajo, por mucho que se, se ponga Bolaño, su ageógrafo. Es decir, ese, ese trabajo no es esa sustancia. El presidente del Partido Popular, el nuevo, la nueva tal cual no eh, encuentra en el trabajo porque cobró esa morterada de 207.098 euros. ¿Qué nos puede decir de las relaciones de Iván Redondo con el PP, más allá del cobro de estos papeles de Bárcenas, de esas cantidades o de haber trabajado como asesor para tres dirigentes? Tres, no, siete. Incluso de la, con, fue asesor del alcalde de Sariñena, Antonio Torres, un, un popular muy querido allí que acaba de fallecer, por cierto. Uh -huh. Es decir, muy querido, se creó una escuela Antonio Torres. Después vino Gustavo Alcalde, en Aragón, la obra sacobea que se llevó fue eh, tal cual. Después viene Albión en el 2017, que es cuando se hace esa campaña, pero no le hace alcalde. En la que le hizo alcalde no estaba. Luego fue con Basagoiti y copió a Bill Richardson. A Bill Richardson, porque es un copista, este no tiene reparo en copiar. Eh, y puedo dar muchos ejemplos, en mi libro de muchos ejemplos. Después fue con Monago, destrozó el Partido Popular allí y tal y cual, pero su poder era inmenso. Porque realmente lo que está haciendo con Sánchez lo hizo antes con Monago, milimétricamente. Uno con un gobierno regional y ahora con un gobierno eh, nacional. Y Iván Redondo, que entiende de esto del poder y de obsesiona a los medios, él sabía que yo tenía los papeles de Bárcenas. ¿Y sabía. ¿Y sabe lo que hizo? Intentó evitar en su publicación. Claro, llamó a Antonio Galeano, presidente de una edisa, para que eh, desapareciera mi libro. Galeano, más conocido en nuestro argot como el Cardenal, hizo honor a su apodo. Ni siquiera llamó a la editora de la editorial. Y claro, naturalmente, sea un tío tan pagado de sí mismo, jesuítico, sale María entra Jesús, eh, casi eh, eh, carlista, y verse ahí, es decir, pero llévame a los tribunales, tengo unas ganas de que me lleven a los tribunales, de que me he hecho yo es, ese papel de Bárcenas. Entonces, él tiene una venganza contra el PP porque lo despreciaron ahí. Pero, no querían, no, que, no querían. A un, a un ultraderechista. Pero Iván Redondo, ¿tiene ideología o es un mercenario? Es un mercenario. Eh, ¿Él dónde bebe? ¿En qué fuentes bebe? ¿Cuál es mi cámara? Esa. Mire, el señor Redondo, todopoderoso, que ha creado un gobierno paralelo, y que se ha constituido él de facto en un primer ministro al estilo USA, y ha convertido a su jefe o cliente, señor Sánchez, en un jefe de Estado bis, me gustaría que el Rey emérito hablara, eh, este señor bebe sus inspiradores intelectuales y de método en el marketing político, bebe en las fuentes de un tal Cal Roth, y, Roth, Robe, en, en inglés, y de Roger Exton. Y ustedes me preguntarán, ¿y quiénes son esos monaguillos? Pues fueron los estrategas. Uno de Nixon, de Bush, de Bush hijo y del último, Donald Trump. Del ala más derecha del Partido Republicano, donde ninguno de los que estamos aquí militaríamos en esa ala. Porque somos gente moderada, centrista, europea. Y sensata. Pero su sueño secreto, según confiesa usted, es hacer presidente a un político de la derecha. Sí, no lo, no, lo, no lo confieso yo. Hace poco, a uno de los que él laminó, Nacho Varela, en una comida con el. Es que yo lo cuento todo ya porque estoy desinhibido. En una comida con el presidente del Partido Popular actual, que nos reunió a un grupo de columnistas del Confidencial, pues eh, hablando de este tinglao, le dijo. Eh, dice, me ha dicho este, lo cuento en el libro además, me ha dicho que me he encontrado con el mandarín y de la Moncloa y me ha dicho que su gran ambición es llevar a la presidencia del Gobierno a una persona de centro derecha. Me, me da que, que, que va, como dicen ahora los modernos, que va a ser que no. Pero podría ser. Bueno, este señor del PP, yo lo he contabilizado. Lo que tengo acreditado son 207.000. 0,98 euros por un trabajo que no he encontrado y que sé cuál es. Y que sé cuál es. Ninguno. Eh, se le encargaron una web para quitárselo de en medio. Pero este del Partido Popular, en los años anteriores, te estoy hablando de hace mucho tiempo, es una pasta, vamos, yo, yo no, lo, no lo gano todo cada vez que vengo aquí al programa. Eh, este habrá cobrado del Partido Popular con Albiol, con Monago, con Basagoiti, con Gustavo Alcalde. Con, y con Antonio Torres, no menos de un millón de euros. ¿Cómo te quedas, mi querido amigo? Tú que eres catalán y de esto de pasta sabes. Sí, que efectivamente no, no, no está bien pagado esto. <laughs> Tengo entendido que la estrategia que utiliza Iván Redondo es destruir absolutamente al adversario. Ese es lo que Karl Rove y, y Roger Stone hacen, lo que hizo, lo que intentó Trump. Pero le voy a poner un ejemplo, me van a entender la gente. Mire, cuando estaba con Monago, pobre Monago, teniente de bomberos, en fin, tal cual, varón rojo le llamó. ¿Vale? Es abogado, no te metas con bueno, el... no, si no me estoy metiendo, estoy describiendo. <laughs> abogado. Muchos años, después de muchos años. Es básicamente el bombero, oye, oye con todo respeto a los bomberos. ¿eh? Bueno, con era su profesión, ¿no? Yo sí, creo que, sí, que, fácil, que a uno verdad, verdad, Ya me gustaría a mí ser teniente y además, bombero. Él, y además José Antonio lo reconoce y no tiene problemas. Claro, en bueno, entonces, él, él lo denominó no el Barón importa, Rojo. Por eso, claro. el capítulo ese, que es muy, yo creo uno de los más interesantes, eh, es, lo titulo Bacanal en la Dehesa del Barón Rojo. Porque se pegó un atracón de poder el. el el diván que, que, que vamos. Bueno, entonces, este crea 11 cuentas fake para combatir y destruir al candidato oponente que era eh, Guillermo Fernández Vara. Y entre otras cosas que decía que utilizaba la visa para ir a casas del lenocinio, que le daba al jarro por doquier, todo eso continuó. No, eso fue hasta tal punto que cuando Sánchez eh, contrata a Redondo, Fernández Vara viene a verle a Madrid y dice, pero tú sabes el cuatrero que has contratado y tal bueno, Hasta tal punto llega eh, tal cual que hay un periodista al que intentó liquidar, liquidar, metafóricamente hablando, que se llama Ángel Ortiz, que era director del periódico más importante allí, eh, de allí, de Badajoz, que se negó a seguirle el juego. Le persiguió hasta la muerte, incluida su mujer, que es médico y funcionaria, y tal y cual. Intentó echarle de bocento, y afortunadamente hoy Ángel Ortiz puede dar buen testimonio, como director nada menos que del mítico Norte de Castilla. Uh -huh. Es decir, señor Algarra, que me lo he currado. Ya veo. Eh... Cuenta usted que Iván Redondo es un hombre trabajador, que se levanta a las 5 de la mañana y que cuando ya Sánchez se levanta, hace su footing y ya ha desayunado, Iván Redondo ya le tiene absolutamente todo, todo preparado poco. y trillado. Así da gusto, ¿no? Tener eso, así es. Servidumbre tan eficaz. Es un tío estajanuista y está muy bien, eso, eso es lo que eh, se lee todo, se llama todo, da el coñazo a todos, etcétera, etcétera. Yo describo ahí unas conversaciones, por ejemplo, con José Antonio Zarzalejos. Podría hacerlo de otros también, pero voy a hacerlo de… Periodistas como, en general. Periodistas. Bueno, yo a veces estoy en un programa de televisión donde veo cómo llama, eh, algo así y veo que es él. Y, pero alguna vez a Zarzalejos, que Zarzalejos, pues hombre, así periodista neto y nato no es, pero es un tío muy sólido, muy sólido. Y le llamó y le dijo, oye mira José Antonio, no tienes ni idea de lo que escribes, te falta información y te falta capacidad de análisis. Y le, le mandó a Freddy Puñetas. Y eso es lo que hace. No solo ha pedido mi cabeza, que la ha pedido, pero ha pedido en el Confi de varios más. Pero su, su objetivo ahora es cargarse. A su obsesión, que es el director del mundo, el mejor periódico de oposición que hay y el más crítico. Eso es lo que eh, su obsesión es colocar a una persona afín a la Moncloa, Levisquiano de la Moncloa. ¿Lo va a conseguir? No lo sé. Veo que Francisco Rosell, el director del mundo, le hace el prólogo justamente Un prólogo a su Prólogo extraordinario e inmerecido. Uh -huh. e inmerecido. Estuvo Iván Redondo detrás de la estrategia de... ¿Intentar arrastrar a Ciudadanos a la moción de censura contra Isabel Díaz de Ayuso en Madrid? Absolutamente. Entonces le estalló en la cara el resultado electoral. Quería un ¿no? ¿Es el gran fracaso de quería hacer Quería eh, imitar lo que ya eh, había sido conocido y, desde luego, tenía una garganta profunda que se llama Aguado. Ignacio Aguado. Aguado y tal y cual. Pero mira por dónde. Bueno, es más, ya que me ha sacado ese tema, hoy me vengo arriba. Y, y le voy a dar a usted la primicia gústese, venga, gústese. atención, primicia él idea una campaña para destruir personalmente personalmente a Ayuso Ida ¿la ¿recuerdan? Ida sí. mmm, Inestable el novio en eh, fin, todas estas cosas eh, Sarasola, en fin, todas estas cosas y en esa campaña utiliza a periodistas confirma confirma y capacidad de hablar en la televisión y en la radio. Y era de unos cuantos. Y la campaña era de tal obscenidad que dos de ellos se asustan y van a contárselo a Ayuso. ¿Qué le parece a usted, mi querido? Amigo? ¿Qué reacción tuvo Ayuso cuando lo supo? Pues abriendo los ojos como platos. No se sorprendió. Pero bueno, eso honra a esos dos periodistas que se escandalizaron ante la propuesta. No, yo, no, no, yo de los periodistas no hablo, eh, salvo de los agiógrafos que se meten conmigo. Entiendo, por tanto, que hubo otros periodistas que sí aceptaron pero la pues, miseria es de hacer bueno, esa campaña contra ellos. O lo que sean, es decir, periodista es un señor que da noticias, es decir, eh, pero político. me dice usted, ¿me puede dar, ¿conoce usted los nombres? No todos, pero sí, pero es muy sencillo, entre usted en las redes y ahora queda todo en las redes. Uh -huh. Quién utiliza a IDA, quién dice que está des de que, es que está loca, que mm, el novio vale, de no vale. sé qué. Pues eh, Isabel Díaz Ayuso les ha dado una lección a todos. ¿Ah? Ha doblado su número de escaños y ha ganado popularidad en la Esto, calle. Es es Pocos no, políticos eh, como pueden hacer lo que hace ella, que parece una estrella del rock cuando va por la calle. <laughs> ¿Mm? sí, sí, además. Sí, sí, Bueno, aquí antes hablamos de la economía. Mira, eh, yo le he mandado a... Tengo su teléfono personal. Y, y me ato a los machos, aunque no me asusta. Iván Redondo, no me asustas para nada. Para nada. Porque no has podido ni echarme. Incluso me voy a ir yo, de algunos sitios. Pero tú no me echas, que eres un, 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 un carlista. Tú eres carlista. Tú no eres progresista, eres un carlista. Mira, te voy a contar una cosa. Eh, este tío... Es que odia lo que es eh, en, en Extremadura, en Extremadura hizo cosas inauditas, no solamente a Ángel Ortiz. Una vez llamó a, a un programa de Onda Cero, que para hacerlo allí como hacen muchas veces en directo y tal y cual. Y entonces eh, está, entrevistaban a Monago y, y un, un colega que es ampliamente conocido hizo una pregunta pues crítica con el presidente, bueno sí presidente y no sé qué y tal cual. Y cuando acaba la publicidad se acerca a este periodista, ampliamente conocido, y le dijo, oye, tú, ¿pero tú aquí no sabes quién paga este programa? Así lo hace ahora. Mira, eh, hay una primera ministra, la más joven del mundo, que se llama Sanna Marin, presidenta de, eh, primera ministra en Finlandia, donde le han abierto una investigación y probablemente le hagan un impeachment porque se ha gastado 300 euros al mes de desayunos en su residencia oficial para su familia. Habría que preguntar, la gente del PP, aquí está la, la, la látigo del PP de Economía, quiero que preguntéis cuánto cuesta el gabinete del presidente del gobierno con 200 asesores. Esa pregunta la hemos quiero hecho. Y no hay manera de, de euros. sacarla pues llevarlo, por la transparencia. de millones de euros se publicó pues llévalo, el mes pasado, Elvira, el último trimestre. Ah, ya verás, lo único que les asusta a Europa. Yo est estás contando esta historia y habéis puesto las imágenes de cuando Iván Redondo dice que se tiraría por el barranco. Por por cierto, que es una copia, ¿eh? sí, Eso, sí. Es una copia de, del ala oeste de la Casa Blanca. Sí, pero esas imágenes los, las hace para ver la gravedad de la situación en la que estamos en una comparecencia en el Congreso de los Diputados presentando nada más y nada menos. Que el informe anual de Seguridad Nacional, es que esto no es un asesor que está ahí metido, no, 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 es que viene a presentar el informe anual de Seguridad Nacional y a nuestro portavoz, que diputado por Ciudad Real, que se llama le Juan Antonio Callejas, que le resulta incómodo porque le está haciendo la comparecencia, le amenaza y le dice, señor diputado, que a ver si nos encontramos fuera. Esa eh... barbaridad. Pero, sí. pero, este es el señor redondo, a porque claro, si tú le das el informe de seguridad nacional y él es el que lo dice en el Parlamento, el que rinde cuentas, ante, es que es algo más que un asesor del presidente. No me extraña claro es. Eh, la noticia de que dijera yo voy de, de, de vicepresidente uno y único y, y no podemos olvidar que tiene 40 años, que todos estos líos. Los que vienen los estaba montando con 30. y que bueno pero, mira, y la, y que, os habéis bueno, dejado de engañar muchos. ¿eh? Sí, no, no mira no vale. pero termino termino el, el lo que la dicho. vamos a ver todo lo que he contado y anécdotas reflejan el alma porque de un señor que tiene el poder en sus manos ha hecho un gobierno paralelo tiene un gobierno paralelo sí, sí, sí. y muchos de la gente están cabreadas eh, que nadie calviño que bueno, por lo menos sabe asumar es decir ha hecho un gobierno paralelo pero lo sustancial ...históricamente, y es la cuestión del libro... ...no venido aquí a contar a ¿eh? nadie, se ha puesto peluquín... ...claro que se ha puesto peluquín... Bueno, ...me importa tres narices, se ha puesto peluquín... ...siempre que lo haya pagado él... <laughs> bueno. ...el problema... ...es que sin cambiar una coma... ...de la constitución... ...ha cambiado de forma abrupta... ...el poder constitucional... ...gubernamental... ...esto es lo grave... ...a través de decretos y leyes... ¿Qué? ...entonces, ¿qué ha hecho? ha copiado la fórmula americana... ...este lo copia todo... Ha copiado la fórmula americana donde el, el, el presidente es el jefe del Estado y el jefe del gabinete de la Casa Blanca es el primer ministro. Y lo ha hecho. Y, tal, y le da igual. El, el, el Y sobre todo, y después históricamente, ha volado todos los logros y valores de la transición. Eso es lo grave. Luego, bueno, pues si Moraga le tiró por la ventana, pues mira, que se joda. No sé si me entiendes. El problema es esto: que ha volado todos y él concibe la política como una guerra cultural, donde siempre va a ganar la izquierda. Ahora que está con ellos, ya no sé qué leer el libro. Y tenía, es decir. Mmm... Bueno, ahí me quedo. Doña Alvira, ¿le conoce usted al personaje en cuestión? Le he visto en alguna comida, pero no le conozco personalmente. ¿Y qué opinión tiene de él? A mí, en la última de las que me acuerdo, pues nos echó una bronca en una comida con empresarios diciendo que los del PP no sabíamos lo que había que hacer. Me quedé muy sorprendida y pregunté, ¿pero este quién es? Y me dicen, uno que fue asesor de Monago, sí, todavía estaba eh, sin dar la cara en lo que estaba haciendo con Pedro Sánchez. Eh, cuadra mucho con lo que tú estás diciendo, con, con esa especie de inquina que se le ha quedado, porque no le debimos de seguir contratando, pero no. No tengo el gusto. Lo que pasa es que lo conozco desafortunadamente por sus obras uh -huh. y aquí los tenemos. Y la verdad vuelvo a decir, ver que es el que presenta en el Parlamento el informe de seguridad nacional es enormemente preocupante porque, sí, eso porque demuestra es que es enormemente cuare, poderoso, poderoso, poderoso y que además ha cruzado una raya en donde se ha puesto a dar la cara. Los asesores están por la puerta en la de sombra, detrás, en lioso. la sombra, aunque seas muy poderoso, pero ya saltar eh, eh, te das cuenta anda diciendo por ahí es que me ha dicho oh, un buen amigo de vuestro gremio eh, no digo cuál pero que seguro que es buen amigo de todos me decía lo no tuvimos una comida y él decía es que no os enteráis de nada es que ahora está la generación de los 40, que tenemos una percepción de la vida eh, diferente y en esto estamos o sea se está haciendo eh, como una figura es como me la me, la, me joder me galoma, ¿no? eh, 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 absolutamente pagado de sí mismo, que es como tú dices y dices, wow, soy el Todopoderoso. Oiga, un respeto, que todavía tenemos, por mucho que se esté usted cargando con los reales decretos leyes, eh, unas normas sí. institucionales. Pero sí es cierto eh, que lo que vamos viendo, y que yo creo que él está detrás y está asesorando, porque asesora en cada momento. Eh, eh, se están eh, perdiendo reparos y las, y las más mínimas cuestiones de lo que se llama en el mundo moderno para evitar las crisis de buenas prácticas de gobernanza. No tienen el más mínimo reparo en no tener gobernanza. Eso tiene que ver con los reales decretos leyes, con cargarse todo, con nombrar al presidente es de la Hendra, política sin escrúpulos. Dice como un poder absoluto y dices, pero vamos a ver, no respeta al Ejecutivo. Digo, al Ejecutivo sí, pero a los suyos no se lo cara con ellos. No respeta al legislativo. Mucho menos no al judicial, respeta al judicial, la separación de poderes. Y esto eh, vuelvo a lo mismo. Eh, se conoce fuera, nos está haciendo daño, se pierde seguridad jurídica y ya veremos qué es lo que pasa eh, con el club europeo del que formamos, formamos parte. Y que los principios de democracia y, y con la primera reforma que querían hacer con el Consejo General del Poder Judicial se ha visto les importan mucho. Porque bueno, para eso estamos en este club. ¿no? Frank, ¿qué le parece el personaje? Hombre, yo tengo, yo conozco, no lo conozco personalmente, pero tengo muchísimas evidencias eh, de, de su paso por Extremadura, ¿no? Y él no está haciendo en, en España está haciendo en, a nivel de España lo mismo que hizo que hizo en Extremadura con una diferencia, ¿no? Que allí llegó cuando los extremeños estábamos hartos del Partido Socialista y decidimos que darle una oportunidad al Partido Popular. Allí aterrizó a los cuatro o cinco meses. Yo recuerdo por aquellas fechas a, bueno haberme reunido con con gente del equipo de José Antonio, incluso con el mismo José Antonio, era un equipo de comunicación y de asesores muy bien cohesionado, él llevaba de, desde Badajoz, pero una vez que entró el señor Redondo, ya se encargó, encargó de ir eh, cortando cabezas, cortando cabezas, de hecho, allí lo conocían como el octavo pasajero, es decir, el octavo consejero. ¿no? Era el alguien que iba matando efectivamente, a los tripulantes. Efectivamente, y, y de tener un equipo... ...súper cohesionado, interesante, que trabajó muchísimo... Para que, ...para que José Antonio pudiera ser presidente... ...y el Partido Popular pudiera, pudiera intentar girar un poco... ...las políticas de Rodríguez Ibarra, se lo terminó cargando... ...se lo terminó cargando y no renovó el... O sea, no que ya apuntaba maneras. Lo, echaron, ...lo echaron de ahí a puntapiés. Don Graciano, si cae Iván Redondo, ¿cae Pedro Sánchez? Tardará muy poco en caer, porque si entonces tendría que reinventarse... ...un tipo que no da un palo al agua... Es decir, eh, eh, tardaría muy poco, sinceramente, porque toda la estructura, además que le va muy bien, o sea, le va muy bien. ¿Qué, qué tipo de personajes eh, tiene éxito re, eh, redondo? Pues con personajes no leídos, poco leídos, pocos daos a, a trabajar, eh, poco conocedores de la historia. Es decir, esos son eh, los personajes que tal, no digo todos, pero eso es así. Entonces, yo pienso, sinceramente lo creo, que si, si Redondo cayera le pasaría lo mismo que Adolfo Suárez cuando cayó Fernando Abril Martorell, sinceramente lo pienso. Uh -huh. Incluso cuando cayó Alfonso Guerra, luego el Calvario de González, aunque son casas distintos, ¿no? eh, Yo creo que va a ser muy interesante si consigue la vicepresidencia primera. Pues el ministro de la presidencia. ¿no? Que pues es, lo decía, veremos. Espera, y ahí yo creo que desde. He estudiado muy bien. Tengo una afición a la historia. Como padezco de, insueño, de, de insonio, insomnio, me da, eh, me da el tiempo para mucho. Solamente he encontrado un personaje. Eh, con tanto poder cerca de tal que es, fue Antonio Pérez, el todopoderoso secretario. Uh -huh. Alcarreño de Felipe II. Eh, punto. Y al final de su mandato en frente de Felipe al lado de Felipe II Antonio Pérez tuvo que oír de Naja <laughs> Araón Iván Redondo, el manipulador de emociones un libro imprescindible que no se pueden perder del gran Graciano Palomo que tiene ya amplia experiencia investigando personajes y sacando lo mejor para poderlo publicar enhorabuena por el libro don Graciano un placer muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Ah, ya me echas. Sí, señor, ya levantamos la mesa política porque vamos a hablar de problemas de corazón de inmediato. Doña Elvira Rodríguez, ha sido un placer que nos acompañara. Espero Igualmente. verla más a menudo con nosotros aquí en Los Intocables. Yo, encantada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Fran Trejo, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, Javier. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como saben, hay 30.000 muertes al año en España a causa de enfermedades cardiovasculares. Ahora les contamos.